Iniciamos esta emisión noticiosa con un hecho muy lamentable. Ya están en el Hospital General de la Policía Nacional la esposa y el hijo del fallecido general Juan Ramón de la Cruz Martínez, luego de ser trasladados por aeroambulancia desde el Hospital Traumatológico Juan Bosch en la comunidad del Pino en La Vega. Shaira Castillo está en directo desde el Hospital de la Policía con más detalles. Shaira, buenas tardes. Adelante. Saludos, pues efectivamente hace más o menos una hora llegaron en dos aeroambulancias la esposa y el hijo del general de la Cruz Martínez, quien lamentablemente falleció en este accidente ocurrido en la ciudad de Bonao. La esposa Janet Rodríguez y el hijo Oliver de la Cruz están estables de salud, llegaron al helipuerto de un hotel de la ciudad desde donde fueron trasladados en ambulancia al Hospital de la Policía Nacional. Aquí fueron llevados a la unidad de cuidados intensivos y tras ser evaluados se ofrecerá un informe sobre su estado de salud a través de la jefatura de la Policía Nacional. Toda la policía está de luto. El general de la Cruz Martínez, uno de los generales más viejos en la policía, una persona que ustedes lo saben, poco conflictiva, de bajo perfil, afable, que se llevaba bien con todo el mundo, y eso no está de más que uno lo diga, y eso ustedes son testigos de eso. Ni modo que una persona con el comportamiento que él ha tenido y tuvo siempre, nos afecta a todos. En tanto, el raso Cristian Martes Rodríguez, quien también les acompañaba en el vehículo, supuestamente resultó menos afectado, por lo que es trasladado vía terrestre a la ciudad de Santo Domingo. Recordar que el general de la Cruz Martínez se desempeñaba como jefe de la División Regional Cibao Sur de la Policía Nacional. Esta es la información que les tengo. Retorno con ustedes. Shaira, muchas gracias.